CNC, el canal de nuestra gente, celebra 20 años de acompañarlos en familia. En estas dos décadas hemos sido testigos de la transformación arquitectónica y social de la ciudad. Hemos compartido con ustedes nuestros triunfos deportivos, el desarrollo de nuestras comunidades, el compartir con el hermano, y hemos sido guardianes del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Por 20 años hemos llevado a ustedes toda la información local, regional y nacional. Nuestra programación está de fiesta. Y tú eres nuestro principal invitado. Porque nuestro compromiso ha sido, es y será siempre con ustedes. CNC, el canal de nuestra gente. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC en Nariño y Colombia, también en el norte de Ecuador, quienes sintonizan nuestra información a través de Nordvisión, los seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios y provincias de los dos países. Bienvenidos a las noticias. Recuerde seguirnos en Facebook, en CNC Pasto. Aquí están nuestros titulares. La Secretaría de Agricultura de Nariño entregó el censo actualizado de unidades productivas afectadas por la temporada de lluvias. FENALCO y comerciantes del país solicitan adelantar la prima de mitad de año para compras del día sin IVA del próximo viernes. La mandataria del Distrito de Tubaco recibe importante reconocimiento en resultados de seguridad y convivencia. Semana clave para la segunda vuelta presidencial. Los invitados el día del anonimato a la carrera presidencial. ACOPI Regional Nariño expone las necesidades más urgentes del suroccidente del país con el nuevo gobierno. Fuerte operación de la Fuerza Aérea Colombiana en el Pacífico de Nariño deja la destrucción de una importante cantidad de material de guerra. Tumaco tendrá medidas especiales de seguridad en desarrollo del Carnaval del Fuego. Las comunidades del norte de Nariño reclaman ante la afectación de la vía externa. El INVIA responde ante el llamado urgente de intervención. La S Pasto Salud entrega importantes avances en la construcción del nuevo centro de atención en el sector de Lorenzo. En Hablemos de Política se conocen detalles de la denuncia ampliada a Gustavo Petro por parte de un ex candidato presidencial. Más de 3.000 unidades productivas se han visto afectadas a la fecha por las lluvias en el departamento de Nariño. La Secretaría de Agricultura ya tiene el censo actualizado. Ahora busca los recursos para atender a los afectados. La Secretaría de Agricultura de Nariño amplió el censo de afectaciones en varios sectores productivos de esta región del país. Probablemente durante estos primeros meses del año, la ola invernal causó afectaciones que hoy por hoy se contabilizan en una afectación total en más de 3.100 unidades productivas. Estas afectaciones las reportan los municipios, nosotros aquí consolidamos y enviamos al Ministerio de Agricultura. Las cadenas más afectadas, sin lugar a duda, tiene que ver con la cadena de producción de caña panelera en los municipios de Ancuya, Samaniego, Consacá, Sandoná, pero también hemos tenido afectaciones en producción de leche, en el caso de Huachucal, Córdoba, Pupiales, en donde también han afectado otras cadenas productivas como las hortalizas. Después de estas... La entidad implementa ayudas a corto y mediano plazo con apoyo del Ministerio y el Gobierno Nacional. Hemos venido haciendo es tratar de brindar una ayuda en el corto y mediano plazo, sobre todo entregando fertilizantes, concentrados,
en un acuerdo a veces con el Ministerio de Agricultura y si no desde acá de la Gobernación. Tenemos en este momento estructurado un proyecto por un valor de 500 millones de pesos en donde aspiramos a atender a cerca de 700 productores que han sido afectados durante estos meses. Según el funcionario, la implementación de proyectos productivos no ha tenido afectación directa por la presencia de las lluvias. Afortunadamente hemos venido avanzando, hay algunas suspensiones en los municipios de La Llanada y Los Andes donde estamos ejecutando proyectos para el fortalecimiento del sector cafetero, pero afortunadamente el resto seguimos en marcha, en la ejecución. La Secretaría de Agricultura manifestó que se espera del nuevo gobierno mayores recursos para atender las necesidades del campo, en especial familias en sectores rurales del departamento de Nariño. Bueno, yo creo que en primer lugar ojalá se incremente el presupuesto nacional para el sector agropecuario, apenas se destina 1.3 billones de pesos. La idea es que ojalá eso en el nuevo gobierno se triplique, ojalá para poder hacer convenios y canalizar la inversión que tanto lo necesita el sector agropecuario, que se frenen las importaciones. Sin lugar a dudas se ha sido una política por parte del señor gobernador, hacer la exigencia al Ministerio de Comercio, porque se verían afectados cadenas que son estructuralmente demasiado importantes para Nariño, como es la producción de leche y la producción de papa. La Gobernación de Nariño espera fortalecer los recursos de inversión en proyectos productivos. Más de 24 mil millones de pesos se invierten en los próximos meses. Comerciantes solicitan al Gobierno Nacional adelantar el pago de la prima de mitad de año para fortalecer la reactivación económica en el día sin IVA y celebración del Día del Padre. Así lo solicitó la Dirección Nacional de Fenalco, quienes buscan garantizar la reactivación económica y el aprovechamiento del segundo día sin IVA este próximo 17 de junio. Fenalco nuevamente le ha propuesto al Gobierno Nacional adelantar la prima del mes de junio, que normalmente se paga el 30, con el objeto de que sea aprovechada para el día sin IVA, el viernes 17 de junio, y también para la celebración del Día del Padre, que en esta oportunidad es el 26. Creemos que los buenos resultados que se lograron los dos años anteriores ameritan nuevamente esta decisión. Igualmente, esto va a causar un efecto muy interesante de contracción al nivel inflacionario que está viviendo el país. De la misma forma, creemos que las empresas privadas que voluntariamente puedan hacer este adelanto van a generar un gran impacto en sus trabajadores y, obviamente, en el consumo del país. El sector comercio espera que se acate esta solicitud por parte del Gobierno Nacional y beneficiar al sector comercio. La alcaldesa de Tumaco recibió el premio al Mejor Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El distrito en los últimos meses bajó sus indicadores de criminalidad y homicidios. En la ceremonia de los premios de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la alcaldesa de Tumaco recibió por parte del Ministerio del Interior el premio al Mejor Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un reconocimiento entre 1.103 municipios del país de las categorías 4, 5 y 6. El ganador de la categoría Tumaco Nariño. Buenas noches para todos, de verdad un saludo especial para todas las autoridades que nos acompañan, un saludo especial para todos los presentes. Quiero agradecerle primero a Dios, que es realmente mi motor, a mi familia, a mi equipo de gobierno, a nuestra secretaria de gobierno que nos acompaña hoy. Este es el fruto de un gran trabajo, un trabajo entre la comunidad, mi querida y respetada Fuerza Pública, muchas gracias por ese apoyo, por no dejarme sola en tantos momentos tan difíciles, y me siento muy orgullosa que hoy Tumaco sea conocido a nivel nacional por esas noticias tan gratas y tan importantes que nos llenan de orgullo. El año anterior logramos una cifra histórica de disminución de los homicidios en nuestro territorio, y eso realmente es gracias al compromiso de todos. Ministro, gracias por reconocer y valorar nuestro trabajo. Este reconocimiento representa el trabajo incansable del gobierno local de la mano de la comunidad y la fuerza pública por hacer de Tumaco un territorio seguro y en paz. Muchas gracias, Paulo.
Y entre otras noticias, ACOPI Regional Nariño asegura que la inversión en infraestructura es la necesidad más urgente en atender el suroccidente del país con el nuevo gobierno. La regional de ACOPI hizo un llamado para que el gobierno nacional cumpla con los compromisos en el desarrollo de infraestructura vial, situación que genera una afectación directa con el resto del continente. Infraestructura, hoy vemos cómo la ola invernal ha afectado notoriamente a todo el departamento de Nariño, al Cauca, y cómo hay afectaciones muy serias. Las condiciones para que nuestros empresarios del sector agrícola y de todos los sectores económicos puedan transitar se han incrementado considerablemente debido al cierre temporal que hubo de la vía Panamericana Norte, y esto obviamente que genera mayores costos y una disminución notoria en la competitividad. Si tenemos en cuenta que se aproxima la mejor temporada del año, que es el segundo semestre acompañado de cosecha y de toda la dinámica que existe en la frontera, pues es urgente poner los ojos sobre la infraestructura vial. Además, las vías terciarias de nuestro departamento que conectan a los municipios y que permiten a los agricultores sacar sus productos a mercados nacionales y regionales, es completamente necesario intervenir. Hoy hay más de 8 afectaciones considerables que no hacen sino encarecer el costo de transporte tanto de los productos como de las personas y disminuir competitividad a nuestro territorio, nuestro departamento, en uno de sus fuertes que es la agricultura. El pequeño y mediano empresario entregó un balance de afectaciones económicas y logísticas ante el cierre por 24 días de la vía Panamericana Norte. Muy afectados, muy golpeados, la crisis, la parálisis presentada ha sido obviamente representada en costos de stand-by, en costos de demora y un sobrecosto en el flete. Gracias a la intervención oportuna por parte del señor gobernador, de la policía, del departamento de Nariño de Carreteras, del INVÍAS y obviamente de la ACC, se logró contener la emergencia, la contingencia, pero esto no ha impedido que los costos disminuyan. Para muchos sectores, principalmente para los que proveen y se aproveen además del mercado nacional de alimentos, de insumos para la agroindustria, lo que hace que los fletes suban y eso se va a ver reflejado nuevamente en una inflación más alta en el departamento de Nariño que a nivel nacional por todos estos costos. De ahí que el trabajo exitoso, la gestión exitosa de todas las entidades y las autoridades del departamento de Nariño lograron abrir el paso transitorio temporal, y esto nos invita además a que como gremios y a que como comunidad nos unamos para conformar un comité de veeduría y hacer seguimiento a todas las vías que hoy está desarrollando el INVÍAS, entre otras la Panamericana Norte, la rehabilitación hacia el norte del departamento, Huesaco, La Unión y todos los municipios aledaños que ha quedado seriamente afectada, y todos los demás puntos, porque es deber nuestro además garantizar la conectividad y un efectivo transporte de productos, de bienes, de personas y de todo lo que se requiera por estas vías. Los costos del servicio de energía es otro de los reclamos que realizan sectores productivos de Nariño. Municipios como Tumaco se afectan en el desarrollo de sus actividades diarias. La constante en el departamento de Nariño, lastimosamente los picos sumados a los altos costos de la energía eléctrica que se suministra, hacen casi que imposible que una empresa de orden nacional venga a instalarse hoy al departamento. Toda vez que las máquinas con las que necesitan generar los procesos de transformación en su gran mayoría son dependientes de la electricidad, y esto hace que requieran hacer inversiones cuantiosas para poder garantizar el nivel y sobre todo evitar los picos que pueden terminar por afectar. El llamado se ha hecho, se ha realizado. Nosotros hemos sido muy insistentes diciendo que mientras no contemos con las condiciones básicas de productividad, de desarrollo y de infraestructura adecuadas, pues es muy difícil desarrollar el departamento. Los negocios pueden hacerse desde Medellín, desde Bogotá, y quizá la producción debería hacerse desde el departamento de Nariño por un tema de cercanía hacia la frontera más activa que tiene Colombia. Pero lastimosamente condiciones como estas de la electricidad afectan notoriamente el desarrollo. Si a esto le sumamos el tema de vías y de inestabilidad quizá jurídica en algunos sectores, principalmente por la carencia de zonas industriales, por la carencia de diferentes espacios que permitan desarrollar inversiones productivas en el mediano o largo plazo, pues tenemos una conjugación poco beneficiosa para la generación de empleo y para la generación de inversión en nuestro departamento. El dirigente hizo mención del importante trabajo que adelanta el Consejo Gremial y Empresarial de Nariño en labores conjuntas con las autoridades locales y regionales para dar viabilidad a las necesidades más urgentes ante el gobierno nacional. Los invitamos a una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias Mediodía.
Avanzamos en las labores de construcción de calzadas y sección de la Glorieta Chapal. Por esta razón, invitamos a la comunidad a tener en cuenta la señalización instalada para mejorar la movilidad del sector, como también a respetar las intersecciones semafóricas habilitadas en la carrera sexta y cuarta. Recuerde que si usted transita hacia el sector suroriental, se recomienda utilizar el retorno habilitado en la calle 12 con carrera quinta para tomar la carrera sexta con calle 12B y avanzar sobre la carrera cuarta. Lo invitamos a programar sus rutas con tiempo y utilizar vías alternas. Consorcio Galilea, constructor del proyecto Intersección Carrera Cuarta con calle 12, salida al sur, Glorieta Chapal. Somos luchadoras, guerreras. No nos importa coger una pala, un asadón y seguir trabajando la tierra. Soy una mujer rural y soy fuerte. Soy mujer rural y soy protectora del medio ambiente. Soy mujer rural y soy emprendedora. Soy una mujer rural y estoy bien empoderada. Proyecto Mujeres Rurales Nariñenses como modelo de resiliencia frente a los impactos por COVID-19. Iniciativa liderada por ONU Mujeres, financiada por Starbucks y el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria, implementada por la Asociación Flor de Quinde. Volvieron los descuentos que no son cuentos. Señor contribuyente, recuerde que existen alivios tributarios si realiza a tiempo el pago de su impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio e impuesto de valorización. Igualmente, recibirá beneficios por cancelar o ponerse al día con las obligaciones de tasas, multas y contribuciones. Mayor información en la Secretaría de Hacienda, calle 18, número 1954, Centro, o en www.pasto.gob.co. Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital. En Sedenar S.A.S.P. trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses. EMAS Pasto by Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. En el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577, 723-0206, extensión 3045. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Vigilado Supersubsidio. Pasto no se detiene, estamos cumpliendo. En la administración del alcalde Germán Chamorro de la Rosa hemos dinamizado la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Estamos ejecutando la Glorieta Chapal en la carrera cuarta con calle 12, el patio taller de Briseño en la comuna 9 y el patio taller Chapal en la comuna 5. Avante movilizando la gran capital. En Nariño atravesamos por la temporada de lluvias. Para reducir el riesgo, tenga en cuenta: asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc. Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro.
Nueva avena con lácteos. Irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos. Deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta con lácteos más cercano. Gracias por continuar con nosotros. Las autoridades de la salud en Nariño aseguran que existe tranquilidad a pesar de la alta ocupación del sistema hospitalario, los cuales no tienen que ver con cifras altas de COVID-19, aunque sí por un fenómeno de afecciones respiratorias. La gerencia de la campaña en contra del COVID-19 revisa las cifras de ocupación hospitalaria en el departamento de Nariño. Aunque estas cifras bajan por la presencia de la pandemia, unos fenómenos por afectaciones respiratorias se encuentran vigentes entre la ciudadanía. Vemos que el tema de COVID, de la pandemia como tal, se ha disminuido el número de casos por COVID. En la medida que aumenta la vacunación, hemos tenido de manera directamente proporcional todas las disminuciones en contagios de COVID positivos, también de muertes. Hemos visto cómo hemos tenido un periodo significativo con cero muertes por COVID-19. Sin embargo, cuando evaluamos los informes de los RIPS, los registros individuales de prestación de servicios de salud, que obligatoriamente deben analizarse en las juntas directivas cada trimestre, vemos que teníamos en época de pandemia, sin duda, en la primera causa de consulta los temas relacionados con COVID. Uno aspiraría que pasada la pandemia, pues los temas como respiratorios pasaran a otro plano. Sin embargo, persisten las demandas de servicios por temas respiratorios, no necesariamente por los de COVID positivos. Las autoridades hicieron un llamado para que se mantenga la buena presencia de ciudadanos en los puestos de vacunación. Las dosis de refuerzo se encuentran listas. Lo que pasa es que el llamado que hacemos a la ciudadanía es que asumen una seguridad que esperemos no resulte peligrosa, porque la gente ha visto cómo se coloca su primera, su segunda dosis o la primera de refuerzo y comienza a tener esa tranquilidad. Vemos cómo ha avanzado satisfactoriamente la vacunación en Colombia y en el departamento de Nariño, a pesar de las restricciones geográficas de población rural dispersa, y eso ha disminuido ostensiblemente los casos positivos, cero muertes, menos demanda de camas de cuidado intensivo. Por eso desde el Instituto Departamental de Salud se sigue insistiendo en campañas articuladas en esta reciente en apoyo de la Organización Panamericana de la Salud con las comunidades indígenas, donde hay territorios aún donde falta avanzar en coberturas de vacunación, porque sin duda está demostrado que en la medida en que estemos vacunados, pues el tema del COVID disminuye. El gerente de la campaña hizo un llamado de atención a los municipios como Pasto, Ipiales, Tumaco, Samaniego, La Unión, para que se fortalezca la campaña de vacunación, en especial en dosis de refuerzo. Municipios que han venido avanzando en estas dosis de refuerzo, en campañas publicitarias, en sensibilización, en trabajo interdisciplinario, el personal de salud, otros sectores, los alcaldes con sus gabinetes, para promover que la gente no se quede simplemente que con llegar al esquema completo y al primera dosis de refuerzo, sino acuda a su segunda dosis. Es una tarea que tenemos que seguir haciendo todos los días. Vimos, por ejemplo, Ipiales, siempre estaba en el primer lugar en avance de cobertura de vacunación, sin embargo, en refuerzos comenzó a rezagarse. Ahí hay que implementar estrategias que vienen desarrollando. Lo propio Pasto estaba en nivel rojo en avance del esquema inicial completo de vacunación, pero hace un esfuerzo importante y pasa de manera sobresaliente en primeras, en segundas dosis, y hoy hay que seguir avanzando en cumplir. El Instituto Departamental de Salud de Nariño confirmó que existe una buena cantidad de vacunas para toda la ciudadanía y en todos los municipios. Se espera que haya una buena respuesta de la población. Con la destrucción de 3 depósitos ilegales y la incautación de material de guerra y explosivos, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea afectan a los grupos armados organizados que delinquen en el Pacífico nariñense. En primera operación, tropas de la Infantería de la Brigada número 4 ubicaron 2 depósitos ilegales con más de 250 kilos de explosivos en el municipio del Charco, presuntamente pertenecientes al GAO Estructura Franco Benavides. Según inteligencia militar, estos explosivos serían utilizados para realizar atentados terroristas contra población civil de este municipio. Unidades de la Brigada Infantería Marina número 4, adscritas a la Fuerza Tarea Conjunta Hércules, en operaciones fluviales ofensivas desarrolladas en el municipio del Charco, Nariño, fueron ubicados 2 depósitos ilegales de explosivos de la columna Franco Benavides, disidencias de las FARC, en las cuales se hallaron más de 250 kilos de explosivos, 25 tatucos, además de material
importante para la inteligencia militar. Con este golpe se logra prevenir atentados terroristas que este grupo pretendía adelantar en contra de las tropas y en contra de la población civil. En segunda operación, Fuerzas Militares e Infantería Marina de Colombia hallaron 50 equipos de comunicación en el interior de un depósito ilegal en zona rural del municipio de Francisco Pizarro. Ubicado un depósito ilegal de comunicaciones del grupo disidencias de la FARC BOAC, donde fueron encontrados más de 50 equipos de comunicaciones, entre teléfonos satelitales, teléfonos normales, antenas de comunicaciones, GPS. Con este importante golpe se logra desarticular una central de comunicaciones de este grupo terrorista, quitándoles mando, control y capacidad de generar violencia. La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y las demás instituciones que hacen presencia en esta región rectifican su compromiso de trabajo de manera articulada con el fin de debilitar a los grupos organizados que delinquen en el departamento de Nariño. Las autoridades en Tumaco realizaron un consejo extraordinario de seguridad para determinar las estrategias y acciones especiales con motivo del Carnaval del Fuego. La Alcaldía Distrital de Tumaco realizó un consejo de seguridad en el cual se establecieron medidas para garantizar a todos los ciudadanos unos carnavales seguros y sin situaciones que lamentar. Es importante mencionar que tanto las fuerzas militares como la policía va a garantizar la seguridad de estos eventos, no solo en el ámbito de seguridad ciudadana, sino también en todos los eventos culturales que se van a desarrollar, tanto los conciertos como los desfiles y sitios turísticos donde vamos a tener gran afluencia de público. Invitamos a toda la ciudadanía de nuestro municipio, a municipios circunvecinos, a personas de otros departamentos, inclusive de nuestro hermano país de Ecuador, que puedan visitar aquí al municipio y hacerse partícipes de esta festividad que vamos a cubrir y que lógicamente es para pasar un sano esparcimiento cultural con las garantías de que la fuerza pública va a estar garantizando la seguridad en estos eventos. Dios y patria, es un honor ser policía. Aunque el Invías ya realizó una revisión a las afectaciones a la vía alterna entre Pasto y el departamento del Cauca, pasando por el municipio de Huesaco y La Unión, los líderes y comunidad se quejan por el estado en el que quedó la principal carretera al norte de Nariño. Sigue el malestar de los habitantes del norte de Nariño ante las afectaciones que sufrió la vía alterna entre Pasto y los municipios de Huesaco, Arboleda, San Pedro de Cartago y La Unión. Una inversión e intervención total solicitan sus representantes. Sí, se ha quedado corto. No ha tenido en cuenta, digamos, las propuestas que fueron planteadas. Se están ejecutando los recursos de anteriores gobiernos, pero se ha quedado corto en este tema. Por eso le hacemos un llamado pues, al que va a ser elegido como mandatario de los colombianos, que nos tenga en cuenta al sur de Colombia, nuestro departamento, ¿sí? Porque es un departamento muy productivo, un departamento que conecta, digamos, gran parte de esta parte, digamos, de Sudamérica, y pienso que esto es importante para el desarrollo de todo. El Invías manifestó que se encuentra vigente un contrato de obra para la intervención de varios sectores, con la revisión inmediata en otros puntos urbanos que resultan afectados por el paso del tráfico pesado. Sí, allí también el Instituto Nacional de Vías, a partir del 1 de enero de este año, se encontraba adelantando un trabajo de mantenimiento. El ingeniero Patricio Lima, funcionario de nuestra entidad hace muchos años, es el encargado de supervisar esa vía, y él nos ha asegurado, con una visita que hicimos la semana pasada al municipio de La Unión, que con estos recursos, con este contrato que ya se encuentra vigente, hoy, una vez superada la emergencia, desde mañana mismo estaremos evaluando los daños y empezando a atenderlo. El diputado solicitó se revise la afectación a una infraestructura puntual como alcantarillas y rejillas en las redes internas de los municipios que fueron afectadas por el paso obligado durante 24 días ante el cierre de la vía panamericana. Precisamente a diario estamos transitando por la vía. Yo llegué en esta mañana aquí a Pasto y no me pude venir en el carro, digamos en el Renault, no pude venir en el pequeño, tocó venirme en el campero, porque la vía está muy destruida, quedó muy destruida con el paso de todas las tractomulas y todos los carros por este sector.
En este momento estoy haciendo la propuesta para que se le haga mantenimiento total, la construcción de algunos puentes. De pronto se necesita alguna circunvalar en algunos sectores, el caso de La Unión, los 7 barrios quedaron destruidos, eso parece Camino Real, ¿cierto? Estamos a la espera que Invías haga la gestión para que el Ministerio de Transporte nos colabore, para que se cuide bien esta vía, porque esta vía es una vía alterna. Si no hubiéramos tenido la vía alterna al norte, hubiéramos quedado paralizados nosotros acá, el departamento de Nariño y lo que es Putumayo y el Ecuador. Entonces esa vía es muy importante, como les decía anteriormente, esperamos que el gobierno nos colabore en este momento para adecuarla, para que quede tal como estaba, pues porque quedó como que se hubiera pasado un terremoto por esta vía, lo que es desde Mojarras, La Unión, Huesaco y Pasto. La Secretaría de Infraestructura de Nariño manifestó que las afectaciones a la vía son evidentes y de ahí el llamado a las autoridades de orden nacional para que se intervenga cuanto antes una de las principales vías del departamento. Sí, aquí tiene una ventaja el Instituto Nacional de Vías y es que tiene un contratista a cargo del corredor, aunque el adicional no dataría de más de 3 mil millones, pero son recursos que de manera inmediata entrarían a atender aquellos puntos más críticos sobre el sector del corredor de alterno en la vía del norte. Esperamos nosotros pues que con ello el Invías pueda lograr no solamente la atención inmediata con estos recursos, sino que también se inyecten más recursos a la atención de manera prioritaria, también a mediano y a largo plazo, porque son inversiones que yo estaría calculando alrededor de unos 40, 50 mil millones de pesos. La dirección del Invías en Nariño ya realizó una visita técnica a la zona, dialogó con las autoridades y ciudadanía. Ahora solicitará los recursos necesarios para la intervención de la infraestructura vial. Se espera que los trabajos inicien de inmediato. La S Pasto Salud avanza con la construcción del Centro de Salud Lorenzo de Aldana, con una inversión superior a los 11 mil millones de pesos. La gerente de la S Pasto Salud confirmó que avanzan satisfactoriamente las obras de reconstrucción del Centro de Salud Lorenzo de Aldana, cuyos servicios están prestando de momento en el Hospital de Santa Mónica. Bueno, más que una adecuación es una reposición, es decir, la demolición de lo que existe y la construcción. La demolición ya arrancó la semana pasada. Es una obra que tardará en promedio 2 años. Es una obra que está completamente financiada. Se estima que el costo de la construcción de Lorenzo será un poco más de 11 mil millones de pesos, de los cuales 4 mil millones de pesos son recursos de Pasto Salud y la diferencia, que son más o menos 6.700 millones de pesos, que fueron conseguidos por una gestión que se hizo en años pasados con el ministerio. Es decir, dar tranquilidad que la obra ya arrancó, que ya se está demoliendo y que es una obra que arranca totalmente financiada. La decisión temporal que tomamos, mientras dura la construcción, se pasaron los servicios de Lorenzo a Santa Mónica. Allá estamos atendiendo la población. Pero no implica que si hay personas que no quieren ser atendidas en Santa Mónica, puedan atenderse en cualquier prestador que hace parte de Pasto Salud. Se espera que en el término de 2 años esta obra pueda estar a disposición de la ciudadanía. El ex candidato presidencial Federico Gutiérrez amplía la denuncia en contra del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro. El ex candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, amplió sus denuncias contra Gustavo Petro ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Colombia no puede caer en manos ni de Petro, ni de su estructura, ni de su banda criminal. Fico Gutiérrez ya había presentado una denuncia contra el candidato del Pacto Histórico el pasado 11 de mayo, asegurando tener pruebas de una campaña sucia en su contra. Luego de conocerse en las polémicas grabaciones en las que la campaña del Pacto Histórico habría querido frenar las aspiraciones presidenciales de Federico Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, con estrategias políticas que han sido cuestionadas por el supuesto talante de las intenciones de desprestigiarlos, el ex candidato por el Equipo por Colombia se presentó ante la sala de instrucción de la Corte para ampliar la denuncia contra el Pacto Histórico. El exalcalde de Medellín aseguró que tienen todo el material probatorio donde se demostraría que la bancada de izquierda habría cometido concierto para delinquir, hostigamiento, constreñimiento electoral y amenazas a servidor público. En este momento estamos radicando una ampliación de denuncia ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde ampliamos la denuncia que ya presentamos el 11 de mayo pasado, donde demostrábamos cómo de manera sistemática, de parte de la campaña de Gustavo Petro y de su banda criminal, cómo hacían montajes para afectar nuestro nombre y cómo tenían relación directa con criminales
para afectar nuestra honra y nuestro buen nombre. Dijo que los videos donde aparece el senador electo Roy Barreras demuestran las supuestas malas intenciones que tenían para sacar a los demás candidatos de la carrera por ocupar la Casa de Nariño. Pero también hay que decirlo, el juego sucio lo hicieron muchos otros. El juego sucio también lo hizo la campaña de Fajardo, Rodolfo también difamó. Lo que pasa es que en este caso concreto de Petro y su campaña, aquí estamos frente a una actitud y un hecho criminal. Y por eso estoy ante la Corte Suprema de Justicia, porque quienes aparecen en estos videos son senadores en ejercicio o senadores electos a los cuales la Corte tiene que investigar y que solo espero que se haga justicia. Señaló además a los militantes del Pacto Histórico de distorsionar la verdad y de tener vínculos directos con criminales, recordando la polémica del supuesto perdón social que Petro propuso hace unas semanas para los presos extraditables del pabellón de la cárcel La Picota en Bogotá. Está claro también que el pacto criminal de La Picota sí ocurrió, donde ofrecieron beneficios a los extraditables y donde también se aliaron y se juntaron con jefes de estructuras criminales a los que ya combatí desde Medellín como la estructura de la oficina, a quien combatimos y se aliaron con ellos para afectar mi nombre. Finalmente, Federico, quien después de perder en las urnas en la primera vuelta presidencial demostró su apoyo al candidato Rodolfo Hernández, exhortó a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Justicia y a las autoridades a que tomen cartas en el asunto. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva, de cultura y entretenimiento en CNS Noticias Mediodía. En el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577, 723-0206, extensión 3045. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Vigilado Supersubsidio. Avanzamos en las labores de construcción de calzadas y sección de la Glorieta Chapal. Por esta razón, invitamos a la comunidad a tener en cuenta la señalización instalada para mejorar la movilidad del sector, como también a respetar las intersecciones semafóricas habilitadas en la carrera sexta y cuarta. Recuerde que si usted transita hacia el sector suroriental, se recomienda utilizar el retorno habilitado en la calle 12 con carrera quinta para tomar la carrera sexta con calle 12B y avanzar sobre la carrera cuarta. Lo invitamos a programar sus rutas con tiempo y utilizar vías alternas. Consorcio Galilea, constructor del proyecto Intersección Carrera Cuarta con Calle 12, Salida al Sur, Glorieta Chapal. En Nariño atravesamos por la temporada de lluvias. Para reducir el riesgo, tenga en cuenta: asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc. Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. En Sedenar S.A.S.P. trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras, con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses. Volvieron los descuentos que no son cuentos. Señor contribuyente, recuerde que existen alivios tributarios si realiza a tiempo el pago de su impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio e impuesto de valorización. Igualmente, recibirá beneficios por cancelar o ponerse al día con las obligaciones de tasas, multas y contribuciones. Mayor información en la Secretaría de Hacienda, calle 18, número 1954, Centro, o en www.pasto.gov.co. Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital.
somos luchadoras, guerreras. No nos importa coger una pala, un azadón y seguir trabajando la tierra. Soy una mujer rural y soy fuerte. Soy mujer rural y soy protectora del medio ambiente. Soy mujer rural y soy emprendedora. Soy una mujer rural y estoy bien empoderada. Proyecto Mujeres Rurales Nariñenses como modelo de resiliencia frente a los impactos por COVID-19. Iniciativa liderada por ONU Mujeres, financiada por Starbucks y el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria, implementada por la Asociación Flor de Quinde. EMAS Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. Pasto no se detiene, estamos cumpliendo. En la administración del alcalde Germán Chamorro de la Rosa hemos dinamizado la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Estamos ejecutando la Glorieta Chapal en la carrera cuarta con calle 12, el Patio Taller de Briseño en la comuna 9 y el Patio Taller Chapal en la comuna 5. Avante movilizando la gran capital. Nueva avena Colácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena Colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros. Click HD, la señal que nos conecta. Click HD, empresa 100% colombiana. Todo se encuentra listo y dispuesto para el desarrollo el próximo mes de julio de la gran válida de motovelocidad en arena que se cumplirá en el municipio de Guachamés, en el departamento de Nariño, con la presencia de los mejores exponentes de esta especialidad. Evento enmarcado en la celebración de las fiestas patronales de este importante sector de la geografía nariñense. Para el 10 de julio en el municipio de Guachamés, Nariño, el cual se va a llevar a cabo una válida de motovelocidad en circuito callejero, contará con los mejores pilotos del país y una gran excelente pista. En este certamen de la velocidad y el vértigo estarán presentes las principales figuras del suroccidente colombiano y algunas invitadas de la hermana República del Ecuador. Sí, señor, tenemos el acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Providencia, de todo el ente deportivo de allá y del Consejo Municipal también. Está totalmente todo dispuesto para la válida y va a ser un excelente evento. El trazado se encuentra totalmente determinado y se aspira a contar con las principales figuras de esta especialidad en nuestro medio. Los pilotos en todas las categorías serán premiados con su trofeo, con su respectivo efectivo también en todas las categorías. Las inscripciones todavía se encuentran abiertas y se motiva a los participantes del motociclismo a nivel nariñense para que tomen parte activa en este evento. El motociclismo es una de las modalidades que día a día gana muchísimos practicantes y adeptos, y Nariño es una de las potencias a nivel nacional en la promoción de las figuras de la velocidad y el vértigo. Continúa positivamente la ejecución de los diferentes procesos coordinados por la Secretaría de Recreación y Deportes de Nariño en el territorio nariñense, afortunadamente con el apoyo y el impulso de las diferentes ligas que están cumpliendo con los chequeos selectivos a Juegos Atléticos Nacionales. Para nosotros es un honor estar aquí, para nosotros es un honor acompañar a las diferentes ligas del departamento de Nariño. Hoy estamos en este evento, estamos haciendo presencia
desafortunadamente el manejo que se le está dando a la Liga de Fútbol, pues lo estamos aquí presenciando hoy con estos deportistas, hoy desde el salón, un gran evento de verdad por parte de la Liga de Fútbol, y estamos aquí, como les digo, acompañando, siguiendo, realizando todo el acompañamiento por parte de la Secretaría de Recreación y Deporte. El ente deportivo departamental tiene planificado lo concerniente a la distribución de recursos y el apoyo a deportistas como estímulo de preparación de cara a intervenir a los chequeos selectivos. El trabajo se mira reflejado en el día a día. Como les digo, pues afortunadamente en este momento ya estamos finalizando las revisiones de los planes de inversión de las diferentes ligas del departamento. Ya estamos dando viabilidad a los planes de inversión para que ellos ya tengan su recurso y puedan participar ya en los diferentes eventos a nivel nacional, a nivel departamental, preparatorios. Todo en miras con Juegos Nacionales. En estos días, las diferentes modalidades de carácter colectivo e individual se concentran en la capital de la República y en otras latitudes de Colombia, cumpliendo con los chequeos selectivos. Bueno, estamos trabajando ahorita, ya finalizando todo lo de la tasa Prodeporte, lo de la ordenanza, ya estamos pronto a sacar ya los procesos para la Vuelta a Nariño. Viene Vuelta a Nariño ahorita a finales de septiembre o principios de octubre. Estamos mirando la posibilidad de iniciar ya con nuestras travesías por mi Nariño. Estamos mirando la posibilidad de presentarle un proyecto al gobernador para un departamental que nosotros queremos hacer. Pues son cositas que se quieren realizar, pero tenemos que estructurarlas muy bien, analizarlas y posteriormente pues presentarlas al señor gobernador. Esta estrategia y filosofía continuará bajo la batuta del ente deportivo departamental, que tiene previsto lo concerniente al apoyo y masificación de la actividad lúdica en nuestro medio. Este mes ya les pagan a los deportistas los incentivos del mes de mayo. Ya iniciamos con el decreto de incentivos, ya van a tener en el mes de junio pues los incentivos que ellos se han ganado, las preparaciones, todas las medallas que ellos han tenido en el departamento, todo lo que han ganado, se mira reflejado en este decreto de plan de incentivos. Entonces los deportistas, con todas las garantías para que ellos realicen su participación, para que ellos tengan muy bien estructurados los eventos, y nada, por parte de Secretaría de Recreación y Deporte, trabajando al día a día para que esto se haga posible. El ente deportivo municipal cuenta con el concurso y el aval del gobernador del departamento de Nariño. No se detiene, estamos cumpliendo. En la administración del alcalde Germán Chamorro de la Rosa hemos dinamizado la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Estamos ejecutando la Glorieta Chapal en la carrera cuarta con calle 12, el patio taller de Briseño en la comuna 9 y el patio taller Chapal en la comuna 5. Avante movilizando la gran capital. En Nariño atravesamos por la temporada de lluvias. Para reducir el riesgo, tenga en cuenta: asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc. Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Volvieron los descuentos que no son cuentos. Señor contribuyente, recuerde que existen alivios tributarios si realiza a tiempo el pago de su impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio e impuesto de valorización. Igualmente, recibirá beneficios por cancelar o ponerse al día con las obligaciones de tasas, multas y contribuciones. Mayor información en la Secretaría de Hacienda, calle 18, número 1954, Centro, o en www.pasto.gob.co. Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital.
En Sedenar S.A.S.P. trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses. Somos luchadoras, guerreras. No nos importa coger una pala, un azadón y seguir trabajando la tierra. Soy una mujer rural y soy fuerte. Soy mujer rural y soy protectora del medio ambiente. Soy mujer rural y soy emprendedora. Soy una mujer rural y estoy bien empoderada. Proyecto Mujeres Rurales Nariñenses como modelo de resiliencia frente a los impactos por COVID-19. Iniciativa liderada por ONU Mujeres, financiada por Starbucks y el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria, implementada por la Asociación Flor de Quinde. EMAS Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. Nueva avena Colácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva avena Colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. En el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577, 723-0206, extensión 3045. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Vigilado Supersubsidio. Avanzamos en las labores de construcción de calzadas y sección de la Glorieta Chapal. Por esta razón, invitamos a la comunidad a tener en cuenta la señalización instalada para mejorar la movilidad del sector, como también a respetar las intersecciones semafóricas habilitadas en la carrera sexta y cuarta. Recuerde que si usted transita hacia el sector suroriental, se recomienda utilizar el retorno habilitado en la calle 12 con carrera quinta para tomar la carrera sexta con calle 12B y avanzar sobre la carrera cuarta. Lo invitamos a programar sus rutas con tiempo y utilizar vías alternas. Consorcio Galilea, constructor del proyecto Intersección Carrera Cuarta con Calle 12, Salida al Sur, Glorieta Chapal. Muy bien, llega el fin de semana y yo les tengo la información de la cultura y el entretenimiento. Fin de semana de concierto, mucha música, despecho, vallenato, con un evento que se va a desarrollar en el Estadio Libertad. Comienza a las 2 de la tarde de este sábado 11 de junio. Grandes artistas de la canción del despecho y vallenato llegan este sábado 11 de junio al Estadio Libertad de la ciudad de Pasto con su mejor repertorio. Veamos de qué se trata. Vamos a realizar el mejor festival del despecho y vallenato aquí en la ciudad de Pasto este sábado, donde vamos a abrir las puertas a partir de las 12 del día. Iniciamos nuestro show a partir de las 2 de la tarde. Las puertas del estadio se abren a partir de las 12 del día. A las 2 de la tarde inician nuestros artistas de la casa. Y de ahí para allá ya cada artista tiene su itinerario común y corriente, donde van a hacer un show de 1 hora y 1:30. Vamos a sacar ya el flyer con el horario para que la gente conozca cómo va a ser la presentación. Lo bueno es que ya todos los artistas están confirmados, ya han mandado videos donde están haciendo la invitación de manera personal por cada uno de los artistas para que no se pierdan este gran festival que es el día de mañana. El evento es considerado uno de los mejores que se han realizado en la capital nariñense. Son artistas de talla nacional e internacional, como está Pipe Bueno, Alzate, Johnny Rivera, El Charrito Negro, Alexis Cortés, Alexis Escobar, Luis Mateo, Luisito Muñoz, Diomedes Dionisio.
Alexis Cortés, y dos artistas de la casa de Dani Producciones, que es Eduard José y Cristian Guerrero. Tenemos tres puntos de venta aquí en la ciudad de Pasto. El primer punto de venta es Casa Autos, que se encuentra en la Avenida Panamericana, Barbería Troya, que se encuentra en el Parque Infantil, Tienda de Belleza y Detalles Isa, que se encuentra en el Parque Bolívar. Igualmente, la gente que quiera adquirir sus boletas lo puede realizar por la página www.altickets.com. El día de mañana, sábado, ya las taquillas van a estar en el estadio, porque sabemos que hay gente que saldrá y que cuando ya esté el estadio organizado, querrá ir a comprar su boletica. Entonces las taquillas a partir del sábado las vamos a tener en el Estadio Libertad. Y una invitación muy especial a toda nuestra audiencia aquí de Pasto para que no se pierdan este gran festival. El primer festival del despecho vallenato que se realiza en la ciudad de Pasto, con muchas cosas innovadoras. Así es que ustedes aprovechen, precios asequibles, y no se pierdan esta gran experiencia del primer festival del despecho vallenato, único en el departamento de Nariño. Esta es la invitación entonces para no perderse este espectáculo, uno de los mejores del suroccidente colombiano. Pues gracias, David Piel, es una sorpresa muy especial. Pues voy a presentar a Claudia, una gran amiga personal y también cantante, artista de la ciudad fronteriza, que nos trae su nuevo trabajo musical llamado Entre Sábanas. Pues le damos la bienvenida como siempre a Claudia, qué gusto tenerla por acá, bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente a ti por la invitación, muy feliz de estar aquí junto a ti y a todas las personas de nuestro querido Ciudad de Pasto, muy contenta de poderles mostrar este nuevo sencillo, este nuevo videoclip titulado Entre Sábanas. Espero que les guste mucho, bueno, y aquí estamos para compartirlo con ustedes. Vale, Claudia, pues se ha ido bien con Entre Sábanas, gracias a Dios, y pues al gran talento que tú tienes. Hablemos un poquito de la canción, Clau. Bueno, Entre Sábanas es una canción, pues para mí una bendición, porque es una canción que me la habían obsequiado hace algunos años, y como de esas cosas que no se dieron las oportunidades de grabarla, pero que mira, después de esta situación que se vivió con la pandemia, se volvió a retomar la conversación con la persona que me la obsequió, y afortunadamente tengo la bendición de haberla podido grabar. Es una canción de un compositor de Medellín, del señor Hugo Marín, el que también es compositor de Dulce Pecado. Entonces me siento bastante feliz, muy orgullosa de poder interpretar esta obra de este gran maestro. Y bueno, espero que a toda la gente hermosa de Pasto le guste mucho este nuevo sencillo. Hablemos del mensaje, de la temática que manejas con Entre Sábanas. Bueno, Entre Sábanas es una canción que se le habla al amor prohibido, ¿sí? Pero yo siempre lo he dicho últimamente en todas las entrevistas que he tenido, que no simplemente lo tomemos como ese amor prohibido que por lo general pasa, que es entre una pareja, sino que hay muchas clases de amores prohibidos, y yo diría que esta canción la pueden tomar desde cualquier situación que cada persona esté viviendo en ese momento, ¿no? Porque hay muchas clases de amores prohibidos. Bueno, un trabajo muy profesional el que tienes con el video también. Hablemos de la producción, ¿quién te ayudó, con quién estuviste, Clau? Bueno, esta producción hermosa, como siempre, de la mano de un gran productor, como lo es Miguel Toro. La producción es hecha totalmente con él, su productora se llama Universal Studio, y fue un trabajo muy bonito, como lo puedes mirar, algo con bastante dedicación para entregarles a todos ustedes un trabajo como este, que quedó maravilloso, que por lo menos a mí me encanta como quedé la primera vez que participo, siendo yo la protagonista, y creo que para todos ustedes también sea de su agrado. ¿En dónde se grabó, Clau? Se grabó aquí en la ciudad de Ipiales. Aquí todo el video se realizó aquí en la ciudad de Ipiales. Toda la gente que participó también es de acá. Bueno, el modelo, el muchacho que sale en el video, sí es de la ciudad de Pasto, pero de resto, todo se trabajó acá en la ciudad de Ipiales. Amor prohibido entre sábanas, el mundo nos juzga y no entiende este amor. Amor prohibido entre sábanas, el mundo nos juzga y no entiende. Y con la música de Claudia Betancourt desde la ciudad de Ipiales llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento. La invitación es a no perderse el concierto del día de mañana desde las 2 de la tarde en el Estadio Libertad, música de despecho y vallenato también con grandes artistas nacionales. Pues los dejo
Nos vemos el próximo lunes con más información. Y hasta aquí las noticias. Nosotros los invitamos a continuar con toda la programación del canal CNC. ¡Feliz tarde! En Sedenar S.A.S.P. trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses. Avanzamos en las labores de construcción de calzadas y sección de la Glorieta Chapal. Por esta razón, invitamos a la comunidad a tener en cuenta la señalización instalada para mejorar la movilidad del sector, como también a respetar las intersecciones semafóricas habilitadas en la carrera sexta y cuarta. Recuerde que si usted transita hacia el sector suroriental, se recomienda utilizar el retorno habilitado en la calle 12 con carrera quinta para tomar la carrera sexta con calle 12B y avanzar sobre la carrera cuarta. Lo invitamos a programar sus rutas con tiempo y utilizar vías alternas. Consorcio Galilea, constructor del proyecto Intersección Carrera Cuarta con calle 12, salida al sur, Glorieta Chapal. En Nariño atravesamos por la temporada de lluvias. Para reducir el riesgo, tenga en cuenta: asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc. Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Somos luchadoras, guerreras, no nos importa coger una pala, un azadón y seguir trabajando la tierra. Soy una mujer rural y soy fuerte. Soy mujer rural y soy protectora del medio ambiente. Soy mujer rural y soy emprendedora. Soy una mujer rural y estoy bien empoderada. Proyecto Mujeres Rurales Nariñenses como modelo de resiliencia frente a los impactos por COVID-19. Iniciativa liderada por ONU Mujeres, financiada por Starbucks y el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria, implementada por la Asociación Flor de Quinde. Volvieron los descuentos que no son cuentos. Señor contribuyente, recuerde que existen alivios tributarios si realiza a tiempo el pago de su impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio e impuesto de valorización. Igualmente, recibirá beneficios por cancelar o ponerse al día con las obligaciones de tasas, multas y contribuciones. Mayor información en la Secretaría de Hacienda, calle 18, número 1954, Centro, o en www.pasto.gob.co. Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital. Emas Pasto by Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. Nueva avena con lácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena.
Aliméntate saludablemente con la nueva avena Colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. En el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577, 723-0206, extensión 3045. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Vigilado Super Subsidio. Pasto no se detiene, estamos cumpliendo. En la administración del alcalde Germán Chamorro de la Rosa hemos dinamizado la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Estamos ejecutando la Glorieta Chapal en la carrera cuarta con calle 12, el patio taller de Briseño en la comuna 9 y el patio taller Chapal en la comuna 5. Avante movilizando la gran capital.